Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Soy con Logan Key, la primera temporada, capítulo 3, que se llama Head Games. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior de Amor Top. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se ve cómo están los tres hermanos en la cabeza de Body. Resulta que efectivamente eso, esa llave te mete en la cabeza de la persona. Y entonces, bueno, están viendo como que los recuerdos de él y todo. Parece como una juguetería gigante. Ven un recuerdo de un cuento que le cuenta el papá en la noche a Body. Y él no termina porque él se queda dormido en el recuerdo. Y entonces el hermano mayor Tyler le dice, bueno, qué bueno, porque esa historia no termina bien. Y entonces Kinsey le dice, no, sí, termina bien, no sé qué. No, por favor, es terrible. Bueno, el caso es que, bueno, salen y chévere. Él les dice que las llaves le susurran. Él le cuenta de la mujer del pozo, de que está buscando las llaves. Entonces le dice, bueno, no, entonces vamos a quedar con las llaves, le dice porque voy a ser el mayor, bueno, y el menos responsable, no sé qué. Entonces, bueno, no, yo me voy a quedar con esta llave, tú te vas a quedar con esta llave, no sé qué, le dice Kinsey. Y entonces al final Kinsey le dice a Tyler de que ella quiere usar la llave en su cabeza. Dice, bueno, no vas a ir tú solo, fueron los dos. Entonces es todo como un centro comercial organizado, súper perfecto. Y entonces ven los recuerdos y tal. Y entonces ve la misma historia que le contaba el papá a Body. Pero esa sí terminaba muy bien. Y entonces él dice, así no es como yo la recuerdo. Entonces, no. Pero entonces en eso de la nada cambia a recordar, a que ella recuerda cómo él le empezó a pegar a un tipo que le estaba coqueteando a la hermana. Ese día, que por eso al parecer lo castigaron y no lo dejaron estar en el equipo por unas semanas, y entonces se ve como está pegando horrible, dice, yo no le pegué tan duro, dice, bueno, así lo vi yo, y no sé qué tal. Y entonces luego eso se transporta al momento en el que matan a su papá, que el Sam Lesser este le sigue persiguiendo a ella. Y entonces él insista tapándole la boca a Body para que no hable, y eso, y está toda aterrada. Entonces le dice, ah, yo vi ahí el atizador con el que podía haberle pegado, pero no lo hice, no sé qué, estaba aterrada, estaba paralizada. Y dice, no, pues no es tu culpa, no sé qué, mi mamá lo detuvo y tal. Le dice, sí, pero si ella no hubiese venido y tal, no, eso es terrible. Y entonces en eso viene una mujer horrible y se le zumba encima a Tyler, y agarra el atizador y se lo clava a la mujer sale huyendo. Dice, eso qué fue, no sé qué, y tal. Entonces le dice, esos son mis miedos. ¿Cómo sabes? Le dice, bueno, de mi mente, de alguna manera lo sé. Entonces se devuelve y se ve que Tyler tiene la herida en el costado. Le dice, wow, incluso aquí la tienes, no puede ser. Dice, sí. Se ve a la mujer del pozo que está buscando en una computadora un macho, y entonces encuentra la choza y va allá con la llave, y entonces ve que está todo quemado, empieza a buscar cosas y no encuentra nada. Y entonces cuando salen unos niños que se están burlando de ella, no sé qué, ¿quién era? Una vagabunda, no sé qué tal. Y entonces le ve a uno de los niños que tiene una llave guindada ahí, y entonces le dice, ay, esa llave, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, yo conozco la mía, tú no conoces la tuya. Dice, bueno, la mía es como un encendedor. Dice, ah, sí, bueno, pero me dijiste que me vas a mostrar la tuya. Sí. Y entonces viene y abre la puerta de la choza y llega a un subterráneo, como un metro. Y lo agarra, empuja al niño, el pobre niño, trastabillea y termina cayendo en el metro, y pasa el metro y lo atropella. Y trancan la puerta, y entonces le dice a los otros niños, ¿alguien más quiere ver? Y salen todos huyendo, y ella se queda con la llave. Ella por alguna razón quiere todas las llaves. Body escucha los susurros otra vez y encuentra una llave en un cuadro, de verdad muy bien escondida. Y entonces ve que tiene la misma calavera que una puerta. Entonces abre esa puerta, y cuando él pasa por la puerta, él cae y como que su espíritu sale. Entonces él queda como un fantasma y empieza a volar por todos lados, así de lo mejor. Entonces ve un cementerio y dice, wow, tiene su propio cementerio. Y eso ve a alguien que le habla y lo asusta. Y dice, wow, tú eres un fantasma como yo. Y dice, soy un fantasma, pero no como tú, yo morí hace muchos años.
y no sé qué, y tal. Y dice, ah, sí, oye, no has visto a mi papá, y no sé qué, y tal. Y dice, no, hace mucho tiempo que no lo veo, y tal. Ah, es que él murió hace unos meses. Y dice, ah, ¿dónde murió? En Seattle. Ah, no, pues es que aquí solamente se quedan los que murieron en la propiedad, y no sé qué. Y entonces él resulta que es el tatarabuelo de él, no sé qué, y tal. Y dice, sí, él disfrutaba, él y su hermano disfrutaban mucho de usar esas llaves, y tal. Ah, bueno, él la usaba. Y entonces él se lo cuenta después a Tyler, que por cierto se asustó mucho cuando lo vio ahí como si estuviera muerto. Dice, no, ¿por qué usaste las llaves? Y no sé qué y tal. Dice, bueno, ¿y por qué papá no nos dijo que había usado las llaves? Y tal, bueno, debe ser para no asustarnos por lo de la mujer del lago y eso puede ser. Vamos a ver. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.